llamo José Luis, soy sevillano, Andalucía, y me han invitado aquí en Remá a dar mi testimonio, ¿no? Mi testimonio es uno de más, de tantos más del mundo de la droga, ¿no? Yo empecé en una familia, ¿no? Una familia humilde, trabajadora. Mi gente, pues, que querían como toda la madre, ¿no? Que tenía lo mejor para su hijo y demás. Pero mi madre quedó viuda joven, ¿eh? Después una hermana mía, pues, empezó a cuidar de mí porque mi madre tuvo que salir a trabajar. Pues, las cosas ya empiezan a doblarse un poco. Ya cogí, ya empecé en el colegio. A los 14 años, pues, ya empecé a tomar droga. Empecé a vivir un mundo un poquito aparte, ¿no?, de los demás, ¿no? Empecé a separarme de las amistades buenas y demás, ya empecé a fumar porrito y al final pues acabamos como acabamos todos, acabamos con la heroína. Vivo en un barrio de allí en Sevilla, en el Polígono Norte, un barrio un poquito conflictivo. Y empezamos con la heroína y ahí es donde empezó ya, hoy lo puedo decir, antes no podía decir la palabra que había dicho, ahí fue donde ya empezó mi verdadero carvario, ¿eh? Empecé a tomar la heroína, primero tomó bien, ¿no? Una droga que supuestamente pues, me daba felicidad, como si una pareja recién casada, ¿no? Después la heroína pues, ya empezó a decir, ven para acá, que ahora te voy a pedir cuenta, ya empezó a manejarme, ¿no? Como ella quería, a llevarme para allá, a llevarme para acá, ya tuve que empezar a robar, a delinguir, y ya vino la primera vez que me cogió la policía y ya me metieron preso. La primera vez que me metieron en la cárcel del tirón fueron 6 años. Pagué esos 6 años de prisión, salí y yo dije, ya no tomo más droga. Bueno, autoengaño, ¿no? Porque eso es autoengaño, ¿no? Porque salí de la cárcel y nada más que salí, que fui del tirón para las 3.000 viviendas a comprar droga, ¿no? No tardé ni 2 horas en volver a drogarme, ¿eh? Volví a lo mismo, drogándome, así sucesivamente. Y lo más duro de mi vida no era eso, ¿no? Drogarme, ¿eh? Lo más duro de mi vida era el daño que yo le estaba provocando a mi familia, a mi madre, ¿no? Especialmente porque yo era su hijo el más chico, ella tenía puesto los ojos en mí, ¿no? Y lo más doloroso no era eso, más doloroso que volví a entrar otra vez en prisión, a pagar otros 4 años. Y yo entré a prisión, mi madre se puso enferma y total, pude salir de prisión y ver a mi madre con vida, ¿no? Después, resumidas cuentas, mi madre falleció y me vi ya un poquito más solo. Y a verme más solo, porque yo sé, pues ya vez de afrontar la situación como un verdadero hombre, con la edad que tenía, digo, mira, pues tirar para adelante, ¿no? Hice refugiarme en la droga, yo creía que la droga eso era lo mejor que me podía pasar. Y nada, y seguía manejado ahí por el diablo, una marioneta, haciendo lo que le daba la gana y demás. Y un día me ofrecieron ir a un centro, ¿no? Y en el primer centro que yo pisé fue en 1990, ¿no? Desde el 90 hasta el 2014 que estamos, mira las cosas de Dios, el tiempo que tarda en bajar, porque dicen, supuestamente los médicos dicen que del corazón a la cabeza hay 30 centímetros. Pues 24 años ha tardado las cosas de Dios de aquí a aquí, que son muchos años, ¿no? Entré, yo miraba aquí mucha gente que hay aquí, ¿no? Porque lo veían que alababan a Dios, tocaban las palmas y demás, ¿no? Y yo cuando yo entré decía, vaya panda de locos, tío, que hay aquí, vea. Yo cogía la silla en mis 13, en mi orgullo, me le daba la vuelta a la silla diciendo, esta gente que llegan a su rollo, que yo voy al mío. Y así un día, otro día, hasta cuando ya poquito a poco venía un chaval, me hablaba, mira, busca de Dios, que Él te va a ayudar. Y yo creía que venía vacío, que yo no, un vacío muy grande, yo no tengo nada. Venía lleno, pero lleno de problemas, vamos. Y me di cuenta con el tiempo, ¿no?, que mi mayor problema no era la droga, sino era mi corazón, ¿no? Tenía el corazón ennegrecido, no quería saber nada de nadie. Nada más que quería lo peor, pegarme con la gente, tomar dar. Todo lo que veía era mío, a ver, hablando claro, todo lo que veía era mío, no, que todo lo que veía lo cogía para mí porque me daba la gana, vamos, porque esto es mío porque lo digo yo y si quiere lo que hay, si no, pues al sitio. Y así un poquito a poco, ¿no? Iba buscando de Dios y una vez y otra vez y otra vez. Y entré yo por segunda vez en un centro y ya entré con unos planes, ¿no? Y digo, un par de mesecitos, me pongo gordito y me piro. Y digo, ¿qué va? Eso no fue así, ¿eh? Ya Dios tenía algo preparado para mí porque yo ya había escuchado y Él me dijo ya, dice, no, hombre, tú no te vas ahí, tío. Tú de aquí no te van un par de meses. Estaba jugando un partido de fútbol y de golpe por brazo pues, me dio un dolor, ¿eh? Pegó un dolor en la ingle, ¿no? Y dije, mío, digo, ¿esto qué es? ¿Por qué me duele tanto? Y empecé a cojear. Y del cojeo pues ya empecé a arrastrar la pierna. De arrastrar la pierna empecé con una muleta. De una muleta pues ya empecé con dos muletas. Y yo digo, yo tengo que ir a urgencia y fui a urgencia.
y me detectaron en las caderas, a base de, por culpa de la droga, de la heroína y la cocaína, pues me detectaron una necrosia bilateral, ¿no? Las caderas, ¿no? Las cabezas del fémur, que se me estaba pudriendo los huesos, las cabezas del fémur. Y los traumatólogos pues me dijeron, dice, pues mira, tío, hay que operarte, hay que ponerte unas prótesis y pídele a Dios que no te quede en una silla de ruedas, ¿eh? Se me puso la primera prótesis, yo no sabía nada, me pusieron, venga, para adelante, un muleta, pum, pum, y seguí en mis 13, ¿no? Que lo más guapo que yo seguí en mis 13, un par de meses, venga, lo mismo, yo tiro para adelante y me voy a la calle. Pero de arriba dice, que no te vas, tío, que tú no te vas, hombre. Porque él tiene su plan hecho y él me decía que yo no me iba. Y me dio el segundo dolor de la necrosia bilateral, pues me dio el segundo dolor. Tuve que volver a quirófano, otras 6 horas de quirófano. Me pusieron otra prótesis. Y ahí me pasó lo más guapo, ¿no? Porque yo no, yo le echaba lo primero las culpas a la anestesia, pero no, verdaderamente no era la anestesia, ¿no? Porque estaba el pastor conmigo allí, hablando, ¿no? Y vino un hombre y me tocó las piernas diciendo, a ver los músculos que te lo toque. Tocó las piernas, tenía las piernas ennegrecidas, ¿no? De la operación agresiva, ¿no? Me dice, ah, no te preocupes, tío, que tú vuelves a andar, ¿no? Y yo, vale, gracias. Al día siguiente vienen los médicos, digo, gracias por el ánimo que me diste ayer. Y me dijo, yo ayer no vine, ¿no? Y digo, ¿cómo dice? Yo ayer no vine. Digo, bueno, pues sería su compañero. Me presentó a los dos compañeros, digo, ninguno de estos dos son. Y lo demás, todo lo que había allí en la residencia, como era una clínica privada de la Seguridad Social, ¿no? Que me la habían subvencionado, pues todo lo demás que había eran enfermera y ATS, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Y ya me quedé pillado, ¿no? Ya miré yo al pastor que estaba allí conmigo, ¿no? Y digo, ¿esto aquí qué pasa, tío? Y me dijo, mira, José Luis, no pienses más en estas cosas, ¿sabes? Porque el hombre de Galilea va pasando, ¿sabes? Sin que olvídate de lo que ha pasado, de lo que has visto y de lo que ha tentado. Y ahí fue yo ya cuando ya verdaderamente me rendí, saqué el pañuelo blanco y dije, hasta aquí he llegado, Dios mío. Y hasta ahí llegué y ya volví yo a comunidad, ya mi corazón iba predispuesto para hacer otras cosas. Ya no era el mismo, ya los mismos compañeros de la comunidad me escuchaban hablar, me dicen, ¿qué, yo, qué te pasa, Luis? Digo, no me pasa nada. Y todo el mundo se daba cuenta que ahí había algo, que a mí me pasaba algo, pero yo no me daba cuenta, vamos. Lo que yo no me daba cuenta que era de Dios ya, que había tentado mi corazón. Me levantaba todas las mañanas, iba buscando de Dios. Llegó el día que ya Dios trajo la convicción de pecado a mi vida. Me harté de llorar con un niño, daba mil duros, daba yo por una cámara frigorífica, para esconderme, para que nadie me viera. Y ahí empezó la obra en mi vida. Y dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame, y así todos los días, día a día, pidiéndole a Dios mío que me ayudara y que me siguiera ayudando. Porque todos mis anhelos eran eso, como todo el mundo. Tener una pareja, la tuve. Un hijo, lo tengo, gracias a Dios, 23 años. Coches, he tenido buenos coches, pisos. Tengo una casa en Sevilla. Y todo lo tenía y ya. Llega el momento y lo pierdes todo, ¿no? Y yo dije, Dios mío, ¿y eres qué? Y mira, y después ya me di cuenta y dije, pero ¿qué voy a perder? Si Dios me ha dado, fíjate, la familia tan grande que me ha dado casa por toda España y casi por todo el mundo, me ha dado furgoneta, me ha dado coche, me ha dado camiones, ¿qué más le puedo pedir yo a Dios? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Y mi vida así ha ido, así va transcurriendo mi vida, hasta el día de hoy que sigue mi corazón y mi anhelo es el mismo, seguir sirviendo a Dios. No mira para atrás porque voy a poner la mano en la cara y no voy a mirar para atrás, ni a diestra, ni a siniestra, no voy a mirar para ningún lado. Mi familia la tengo puesta a los pies de Dios, ellos saben a dónde estoy. Y lo más, ¿cómo puedo decirte? Lo más fuerte es decir, por ejemplo, que, y más que en una cámara de televisión, lo más fuerte es decir que uno ha fracasado en la vida, ¿no? Porque yo verdaderamente he fracasado como hijo, fracasado como hermano, fracasa como padre, fracasa como pareja, pero mira, gracias a Dios en esto no fracasa. Él ha dicho, no, hombre, tú conmigo, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? Él ha rescatado a los más viles, los más menospreciados de esta vida, y entre ellos sí, yo, uno de los más viles y los más menospreciados. Y eso es lo que hoy en día puedo ir diciendo de mi vida, y día a día, anhelo. Anhelo tengo mucho en mi vida, pero Dios proveerá. Dios me va sustentando cada día que me levanto. Me di gracias a Dios por un día más de vida, no pienso en mañana. Nada. En mañana, que lo que pueda pasar mañana, me da igual. En mañana no lo conozco, ¿eh? Mañana Dios dirá, ¿eh? Y nada, lo único que te puedo decir es eso, ¿eh? Que Dios bueno, es fiel y todo lo que Él promete, al final, Él te lo da, ¿eh?
Tarde más, tarde menos, él te lo va a dar. Lo que no te lo va a dar cuando tú quieras que te lo da. Él sabe el tiempo, él marca el tiempo. El tiempo no lo marco yo, sino lo marca él. Él sabe cuando te tiene que dar las cosas que tienes en tu corazón y son él. Porque él es fiel, no se puede negar a sí mismo. Solamente te puedo decir eso de mi vida. Y una cosa más, lo que te puedo decir, es que sí, verdaderamente, yo sí soy un tizón arrebatado del fuego. Y del fuego de las tinieblas y del infierno, gracias a Dios. Y muchísimas gracias por haberme invitado aquí a esta entrevista.